¿Apruebas el trabajo de la alcaldesa Lori Lightfoot? En este momento no. ¿Quién debería ganar la elección el 28 de febrero para alcalde de Chicago? Mi candidato es Brandon Johnson. ¿Apruebas el trabajo del superintendente de policía, David Brown? Pienso que David Brown no es el que debería de ser el, el superintendente. ¿Apruebas el trabajo del jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez? Esperaremos un, un, unos elegidos. A ver. Pregunta hipotética. Si te llega la opción de elegir entre más desarrollos privados en el distrito 36 o más proyectos de vivienda asequible, de affordable housing, ¿tú con qué te quedas? Más viviendas asequibles, no no solo asequible, pero accesible. ¿Votarías a favor de subir impuestos o crear impuestos nuevos si el dinero se va a utilizar para resolver problemas urgentes? No creo que es es el tiempo de subir impuestos.